aproximadamente 7,1 millones de muertes por año pueden ser atribuidas a la hipertensión arterial. O sea que la causa de mortalidad, la hipertensión arterial, juega un rol importantísimo. La enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en el mundo. La causa más importante de enfermedad cardiovascular es la hipertensión arterial esencial. La OMS reporta que la presión arterial subóptima de más de 115 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica, es responsable del 62% de las enfermedades cerebrovasculares y del 49% de las enfermedades isquémicas cardíacas. El séptimo Consejo de Hipertensión Arterial americano ha establecido los niveles y los grados de hipertensión arterial, que es de amplio conocimiento de todos los médicos. Algunos mensajes respecto a este respecto dicen: las personas mayores de 50 años, la tensión arterial sistólica es más importante que la diastólica como factor de riesgo cardiovascular. Es un aspecto a tomar en cuenta, porque todavía sigue habiendo dudas si será la presión diastólica o la sistólica la que marca pronóstico. Es la sistólica. A partir de una presión de 115, 75 milímetros de mercurio, el riesgo cardiovascular se dobla con cada incremento en 20 para la sistólica y 10 para la diastólica para cualquier rango de tensión arterial. Aquellos con una presión arterial sistólica de 120, 139 o diastólica de 80, 89 milímetros de mercurio deben ser considerados prehipertensos y requerirán modificaciones hacia un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué hago hincapié en estos niveles? Porque estamos acostumbrados a, cuando tomamos la presión en el consultorio, decirle al paciente cuando está pasado de presión 135, 140, ah, no, no se preocupe, está bien, usted tiene 60 años, tiene que tener la presión un poquito más elevada. Es un error fatal. O sea, tenemos que lograr objetivos óptimos para lograr evitar de ese modo enfermedades cardiovasculares de origen hipertensivo. Esta es la idea. Con síndrome metabólico, y ya estamos hablando del síndrome metabólico, entonces, se triplica el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular aterosclerótica y 5 veces más de padecer diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, la hipertensión arterial y el conjunto de factores del síndrome metabólico tiene que ser encarado desde el punto de vista multifactorial. Esto es importante, multidisciplinario. No es solamente el cardiólogo o el internista. Tiene que ser un conjunto de equipo de médicos con el nutricionista al lado para poder combatir este problema del síndrome metabólico e hipertensión arterial. Todos coinciden que más del 75% de los sujetos diagnosticados de síndrome metabólico son además hipertensos. 75% de los que tienen síndrome metabólico además son hipertensos. En la serie de Canucci se demuestra que los sujetos con prehipertensión tienen una mayor prevalencia del síndrome metabólico, el 19,2%. Estamos hablando de prehipertensión. Respecto a los normotensos, aunque es menor que los hipertensos, quienes tienen una incidencia del 29 al 30% del síndrome metabólico. La prevalencia de hipertensión arterial es 3 veces mayor en obesos que en personas con peso normal. La hipertensión arterial es 2 veces mayor en diabéticos que en normales, como también la diabetes y la intolerancia a la glucosa es más frecuente en los hipertensos. Por lo tanto, existe una relación entre la hipertensión y la diabetes. De hecho, todos los factores que conforman el síndrome metabólico se potencian entre sí. Yo siempre digo, ¿no?, inclusive a mis alumnos cuando hablamos de estos temas, que si tendríamos que dar un número de valoración a cada factor, cuando hay hipertensión, 2 puntos, cada uno tiene 2 puntos, tiene HDL bajo, son 2 puntos, y triglicéridos tiene elevados, son 6 puntos, cualquiera pensaría que son 6 puntos en total. No, eso aproximadamente llega a ser 13 a 14 puntos. Se potencian los factores cuando están asociados, y eso se llama riesgo cardiovascular básico o común. Quiero que se tome en cuenta esto, el monto de riesgo global. Es lo que más interesa, desde el punto de vista del síndrome metabólico.
Dentro de la identificación de individuos en alto riesgo de desarrollar hipertensión esencial, tenemos, por supuesto, el síndrome metabólico, las alteraciones plurimetabólicas, entre otras, que también tienen importancia tomar en cuenta para pesquisar quiénes pueden ser hipertensos, como por ejemplo hijos de hipertensos, el sedentarismo, bajo peso al nacer, etnia negra, bajo nivel socioeconómico, etc. Pero fundamentalmente el síndrome metabólico. Edad mayor de 50 años, presión arterial limítrofe, sobrepeso u obesidad, ingesta excesiva de sodio, ya dije, alteraciones plurimetabólicas, sedentarismo, exceso consumo de alcohol, bajo peso al nacer, taquicardia en reposo, etnia negra, bajo nivel socioeconómico. Este es un estudio de Framingham, ampliamente conocido en el ámbito cardiológico y también clínico, donde podemos observar la prevalencia de morbimortalidad según el nivel de presión arterial basal. Y fíjense ustedes, aquí tenemos el porcentaje de prevalencia, y acá tienen ustedes con presión óptima por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Acá entre 120 y 129, que para todos nosotros sería totalmente aceptable. Y acá tenemos 130-139 de sistólica y 85-89 estado prehipertensivo. Y fíjense ustedes cómo las curvas de prevalencia suben desde el óptimo hasta los niveles prehipertensivos de una manera importante. De modo que a los pacientes, cuanto más se los mantenga en niveles óptimos, va a ser mucho mejor para evitar este tipo de fenómenos. Acá tenemos el famoso estudio de Okinawa, donde se establece el grado de afectación renal por hipertensión en hombres y mujeres. Acá tienen ustedes compresión óptima, normal, alta presión en el curso de los años, presión media, moderada hipertensión y severa hipertensión. Y claramente se ve que el daño a nivel renal, daño renal terminal, tanto en hombres como en mujeres, es sobremanera importante a partir de las hipertensiones medias, moderadas y severas. De manera que, insisto una vez más, hay que tratar de mantener la presión, no en presión normal, sino en presión óptima. Por lo tanto, el síndrome metabólico, o también llamado síndrome de resistencia a la insulina, porque el problema es la resistencia a la insulina que se genera, y está ligado estrechamente con la obesidad. Seguramente han debido ver en los días anteriores lo que ocasiona la obesidad desde el punto de vista metabólico. Y lo que más ocasiona fundamentalmente es básicamente resistencia a la insulina, a la acción de la insulina. Y por lo tanto, el páncreas tiene que empezar a trabajar mucho más a través de sus islotes y generar mayor cantidad de insulina. Por lo tanto, viene asociado también una hiperinsulinemia. Pero se cansa el páncreas, llega un momento que dice basta y deja de generar insulina en la cantidad requerida para que, y empieza a subir la glucosa con una mayor cantidad de síntesis a nivel hepático y se establece entonces el cuadro diabético. Como han debido ver ya ustedes en estas jornadas, los criterios diagnósticos para el síndrome metabólico, según el tercer panel americano, realizado en el año 2008 aproximadamente, establece como elementos constitutivos del síndrome metabólico la circunferencia de cintura, o sea, la obesidad visceral, central, fundamental. A todo gordito que está panzón hay que decirles que baje. No es distinta, es distinto el comportamiento de la masa grasa cuando es distribuido uniformemente en el cuerpo. La masa visceral, la adiposidad visceral, tiene tendencia a la formación de hipertrigliceridemia y otros fenómenos que vamos a ver. Acá tenemos los triglicéridos, más de 150 miligramos por decilitro. En cuanto a la circunferencia de cintura, hombres por encima de 102 centímetros, mujeres por encima de 88 centímetros. El HDL, el colesterol, por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 en las mujeres. La presión arterial, por encima de 130-85, y la glucemia en ayunas, por encima de 110. Yo quisiera hacer
un paréntesis acá. Actualmente, nosotros en los laboratorios estamos manejando como límite máximo de la glucosa hasta 110 miligramos por ciento en ayunas. Pero hay una tendencia cada vez mayor y que se está ya utilizando en otros países de que el límite no va a ser 110, es 100 el límite. Así como el colesterol, hasta hace poco era 240 el límite máximo, el rango máximo de normalidad, y es 200 miligramos actualmente. O sea, cada vez son más exigentes porque se ha visto que los niveles por encima de 200 de colesterol y por encima de 100 de glucemia tienen bien aparejado con trastornos de carácter cardiovascular. Vean ustedes a la imagen, entonces, este es un gordito que para movilizar seguramente utiliza la moto y lo puede caminar, tiene ustedes la pancita. Este es el gordo que tiene, entonces, la grasa visceral. La forma de determinar el riesgo, alguien decía, el instrumento fundamental en el síndrome metabólico a tener en un consultorio es una wincha, nada más que una wincha, y determinar si el paciente tiene obesidad central. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el síndrome metabólico genera riesgo cardiovascular? Primero, la cascada inflamatoria. No nos olvidemos, y eso han debido repasar ustedes en los días anteriores, que el síndrome metabólico conlleva un estado proinflamatorio y protrombótico. Son dos aspectos fundamentales. En ese sentido, tenemos la cascada inflamatoria en el tejido adiposo con repercusión sistémica. Tenemos activación del sistema renina-angiotensina, adiposo, tisular y plasmático. Quiero decirles que el sistema renina-angiotensina, la activación y el final, el resultado de mayor concentración de angiotensina 2, que es el responsable de todo lo que se genera como complicación, es más importante a nivel tisular, con un 90% de actividad y un 10% de actividad a nivel plasmático. Tomar en cuenta. La insulino resistencia, que ahí se menciona, disminución del flujo capilar en el tejido adiposo y músculo estriado, la reducción en la síntesis de óxido nítrico, esto es importante, aumento del estrés oxidativo. Hay un estado protrombótico, proinflamatorio y de un aumento del estrés oxidativo. Hay dislipidemia aterogénica con aumento de los triglicéridos y los lípidos que tienen que ver con riesgo. Por lo tanto, el concepto de resistencia a la insulina tiene que quedar claro. Y es que la presencia de resistencia a la insulina se reconoce cuando existe una concentración alta de insulina sérica en presencia de concentraciones normales o altas de glucosa circulante. O sea, se puede determinar si existe resistencia a la insulina en un determinado paciente. Acá tenemos un cuadro donde vemos la prevalencia del síndrome metabólico tomando en cuenta dos factores. Los más importantes considero yo del síndrome metabólico como es la hipertensión y la obesidad, responsable de los demás factores. Acá tenemos la hipertensión arterial y la obesidad. El porcentaje en la prevalencia del síndrome metabólico es del 5,2% cuando no hay hipertensión, tampoco hay obesidad. Aumenta al 13% con la presencia de obesidad, nada más. Aumenta al 25, al 50%, se duplica cuando existe hipertensión y no obesidad. Por lo tanto, en este cuadro podemos nosotros concluir de que la hipertensión arterial genera un riesgo mayor de síndrome metabólico que la obesidad. Y cuando los dos factores se encuentran juntos, el 48,3% es la prevalencia de síndrome metabólico. Se ha ido prácticamente al doble. Lo que les decía, la potenciación de factores de riesgo. Un importante concepto es considerar al tejido graso como un órgano endocrino, y evidentemente es un órgano endocrino porque genera sustancias, sobre todo cuando se está produciendo la obesidad visceral, la obesidad central. Genera hormonas interleuquinas, las llamadas adiposinas, como todos nosotros conocemos, pero estas adiposinas, algunas generan cierto grado de protección, como el caso de la leptina, pero otras, como la resistina, tenemos, y la adiponectina, generan alteraciones verdaderamente metabólicas importantes con deterioro cardiovascular. Tenemos que los niveles bajos de adiponectina, el aumento de la resistina, produce un cuadro llamado de disfunción
endotelial. Hay hipertensión arterial, el sobrepeso, la hipertrigliceridemia, la disminución de los HDL. Finalmente, la leptina, que es protectora, es una hormona de origen adiposo que protege metabólicamente al individuo, y hay niveles bajos de leptina que conducen a la hipertensión arterial, fundamentalmente por un mecanismo de activación del sistema simpático. Esto es importante. En la obesidad hay un incremento en la actividad simpática, que es responsable sobre todo de un aumento de la resistencia periférica, que no viene al caso mencionar, son receptores que se activan, receptores de la insulina, y que se activan y que generan hipertensión arterial. En este cuadrito, me parece un poco complicado, tenemos las consecuencias de la resistencia a la insulina. Por lo tanto, tenemos aumento de insulina, tenemos por una parte resistencia a la insulina, que genera sus propios problemas, y por otra parte tenemos la hiperinsulinemia, que también genera otro tipo de fenómenos. Son dos factores. Y eso se suma la hiperglucemia, que también va a generar algún tipo de alteraciones. Pero tenemos que los factores genéticos, la obesidad central, grasa de la dieta, el estrés, tabaquismo, sedentarismo, tenemos que van a generar resistencia a la insulina y hiperinsulinemia. Y la consecuencia de esto va a ser intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, fundamentalmente, que viene al caso a hablar. Tenemos hiperuricemia, aumento de la spike, los inhibidores tenemos la hipertrigliceridemia, aterosclerosis. O sea, estas son las causas de este fenómeno, y este fenómeno ocasiona este tipo de alteraciones fundamentalmente. Es una constelación de alteraciones. Perdón por la diapositiva. La aterosclerosis en la resistencia a la insulina, tenemos que fundamentalmente la resistencia va a producir hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia va a traer aparejado trastornos metabólicos, un síndrome metabólico, aumento de los triglicéridos, disminución de los HDL, aumento de los LDL, hipertensión arterial, aumento del ácido úrico. Tenemos, por otra parte, que el síndrome metabólico se va a acompañar de una tolerancia disminuida de la glucosa, y esto va a dar lugar a un proceso aterosclerótico. Luego, continuando con el proceso, se va a generar una diabetes tipo 2 con una mayor tendencia a la arteriosclerosis, y esta mayor tendencia a la arteriosclerosis va a generar a nivel arterial coronario y a nivel general, a nivel arterial, placas inestables, donde el proceso inflamatorio y fibrosis va a producir ruptura y trombosis de la placa inestable, y finalmente el evento en forma de infarto agudo de miocardio o angina de pecho. En el caso de la hiperinsulinemia, con el síndrome metabólico y todo el conjunto de alteraciones que se generan, se va a generar un estado de disfunción endotelial que va a sumarse a un estado proinflamatorio, protrombótico y prooxidativo. Esto es importante. Dentro de la patogenia de la hipertensión arterial y la resistencia a la insulina, tenemos como elemento fundamental la obesidad. Contribuye para la obesidad factores ambientales, como la dieta, por ejemplo, fundamentalmente, y la falta de ejercicio, y los factores genéticos. Esto va a dar lugar a la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, disminución de la bomba de sodio ATPasa, sodio potasio ATPasa, con acumulación de sodio, disminución de la ATPasa del calcio, va a haber acumulación de calcio a nivel de la pared arteriolar, con aumento de la resistencia periférica total, por una parte, y aumento de la presión arterial. Respecto a la hiperinsulinemia, va a contribuir con aumento de la reabsorción renal de sodio, fundamentalmente, aumento de la actividad simpática, por otra parte, y fenómenos de hipertrofia del ventrículo izquierdo y remodelamiento vascular con hipertrofia de la capa media arteriolar, que también va a contribuir a aumentar la resistencia periférica e hipertensión arterial a través de un aumento de las catecolaminas circulantes. Por lo tanto, se genera un estado de aumento de las catecolaminas circulantes. Hipersimpaticotonía es la base del problema. Respecto a la resistencia a la insulina,
ha de generar hiperinsulinemia, hiperglucemia, lipólisis, alteraciones del metabolismo hepático, disfunción endotelial, disfunción renal. Respecto a la obesidad exclusivamente, y es intercambiable con la resistencia a la insulina, como ya hemos visto, también va a producir alteraciones del metabolismo hepático, disfunción endotelial, inflamación, aumento de la actividad simpática, estamos hablando de la obesidad, aumento de la leptina, que ya vimos, disminución de la adiponectina, que son citocinas protectoras. La leptina no, es una citocina del carácter deleterio. Todo esto va a contribuir a través del síndrome metabólico a la hipertensión arterial, y la hipertensión arterial ha de contribuir al síndrome metabólico. Dentro de la estratificación de riesgo para cuantificar el pronóstico de los pacientes que tienen factores, tenemos que considerar, por una parte, la presión arterial, la presencia o no de otros factores de riesgo, presencia de uno o dos o más factores de riesgo, más hipertensión, tres o más factores de riesgo, o daño de órgano blanco, o diabetes, y finalmente enfermedad cardíaca, coronaria sobre todo. Tenemos que cuando la presión arterial está en 120 a 129, la presión arterial diastólica 80 a 84, en realidad tenemos un bajo riesgo. Es normal. Riesgo promedio, riesgo bajo, con dos factores, con la presión en estos niveles. Tenemos riesgo moderado, con tres o más factores, pero con este tipo de presión. Nos vamos al otro extremo. Tenemos aquí una hipertensión arterial nivel 3, con presión arterial sistólica de 180, la diastólica de 110, y vean ustedes, con la enfermedad ya cardíaca, el riesgo es muy alto. Riesgo muy alto, con tres o más factores de riesgo asociado. Uno o dos factores de riesgo y estos niveles de presión, riesgo muy alto, y esta es la banda de riesgo alto que nosotros tenemos que evitar que se produzca en cualquier tipo de pacientes. Desde el punto de vista del control de la presión arterial. ¿Cuáles son los predictores independientes de hipertensión arterial? Fundamentalmente la edad. Sabemos que la presión arterial aumenta progresivamente con la edad. Tanto así que la prevalencia de hipertensión arterial por debajo de los 20 años no llega al 3 o 4%. En cambio, la prevalencia por encima de los 80 años llega a más del 70% de hipertensión arterial. Por lo tanto, a medida que aumenta la edad, aumentan los niveles de hipertensión arterial. La glucemia igual o mayor a 100 miligramos por decilitro. Aquí ya se toma en cuenta un nivel máximo de 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. No 110. Los triglicéridos igual o mayor a 150. El perímetro de cintura igual o mayor a 102 en los varones y 88 centímetros en las mujeres. Estos cuatro elementos son los predictores más importantes e independientes de hipertensión arterial, tomar en cuenta. Aproximadamente el 38 a 62% de los pacientes hipertensos sufren síndrome metabólico en que el fenómeno esencial es la resistencia a la insulina. Las personas añosas, escúchame bien, las personas mayores y las diabéticas se constituyen en el grupo de más difícil manejo para lograr objetivos. Acá vamos a encontrar resistencia a la medicación, resistencia al cambio de hábito, etcétera, etcétera. Es el grupo más difícil de tratar. Cada componente del síndrome metabólico contribuye a la normalidad de otro. Es sumatorio exponencialmente. El tratamiento de la hipertensión arterial en el contexto del síndrome metabólico debe ser integral a fin de lograr una reducción adecuada de la presión arterial. Por lo tanto, el enfoque terapéutico de la hipertensión arterial en este contexto del síndrome metabólico se hará primero, como primera regla, definiendo el nivel de presión arterial. ¿En qué grado está? De acuerdo a la séptima convención. Prehipertensión, grado 1, grado 2. Tenemos la alta repercusión a nivel de órgano blanco. No solamente conformarnos con saber qué niveles de presión maneja el paciente, sino cuál es la repercusión a nivel de órgano blanco, a nivel renal, a nivel ocular, a nivel cardíaco. Hay que estadificar al paciente adecuadamente, desde el punto de vista de la hipertensión arterial. Y por otro lado, definiendo el perfil metabólico del paciente. Hay que definir el perfil metabólico. ¿Es genético? ¿Es prediabético? ¿Es dislipémico? ¿Es obeso?
definir el peligro en relación a la hipertensión arterial. Creo que está claro. El tratamiento, escuchen bien, el tratamiento, por eso el tratamiento, en el séptimo informe de hipertensión arterial, dice que la terapéutica más eficaz aplicada por el médico más riguroso solo permitirá el control del paciente hipertenso si consigue motivar al paciente y hacerlo corresponsable con el seguimiento de su enfermedad. No hay otro camino. Hace rato, antes, cuando estaba todavía hablando el disertante anterior, el doctor, yo andaba pensando y decía, ¿qué sentido tiene dar una charla cuando de la charla no se va a sacar algún provecho? Alguna vez yo voy a un congreso, a una charla, y digo, ¿qué beneficio obtendré de esta charla? O habré perdido mi tiempo, miserablemente. Pero realmente, yo creo que lo más importante de todo aquello es llevarnos los consejos que nos dan la gente mayor que está haciendo la especialidad y que está viendo pacientes día a día. Yo he encontrado que la forma más eficiente, más allá de los medicamentos, es este aspecto motivacional. Motivacional. Si el paciente no está motivado, no va a hacer absolutamente nada y no habremos cumplido nuestro objetivo, que es reducirle el riesgo cardiovascular al paciente. Y para lograr que el paciente esté motivado, tenemos que ganarnos la confianza del paciente. Y para ganarnos la confianza del paciente, tenemos que tratarlo de una manera cuidadosa, teniendo en cuenta sus creencias, teniendo en cuenta sus temores, teniendo en cuenta absolutamente todo, verlo al paciente integralmente, física y emocionalmente, ganarnos al paciente. Y de ese modo vamos a lograr motivarlo y hacerlo corresponsable con el seguimiento de su enfermedad. Vean ustedes en este cuadro, en esta diapositiva, lo que sucede en la realidad, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para el control de la presión arterial sistólica? La barrera del médico es cambiar los hábitos de prescripción. Esto es importante. Vean, ya en el año 2003 se estableció que en la presión arterial sistólica el 40% de los médicos no trata el nivel de hipertensión arterial por debajo de 160. Es un común. Se ha hecho un estudio sobre este aspecto. O sea, se lo deja al paciente con 140, 150, 160 presión sistólica y que se mantenga así. No sé si hay miedo de agregar medicamentos, cambiar el esquema de tratamiento. Puede haber muchos motivos, pero este es el vicio médico de mantener al paciente con niveles de presión arterial en esta forma. Y la presión arterial diastólica, médicos y pacientes aceptan la oportunidad del tratamiento, pero manteniendo los niveles entre 95 y 100, una gran mayoría de pacientes. Ah, no, está un poquito elevado, no se preocupe, tiene 95 nomás, que déjelo tranquilo. Ah, no hay problema, dentro de 10 años se va a morir, pero no hay problema. O sea, la idea no es esa, la idea es lograr ser óptimos en el manejo. Ahí está la cuestión. Entonces, habemos logrado reducir el riesgo al paciente y haber logrado que esta charla no sea en vano, sobre todo. Tenemos que la hipertensión arterial esencial, en el tratamiento de la hipertensión arterial, vean ustedes, adecuado tratamiento apenas se logra en el 13% en general de todos los pacientes hipertensos. Y un 87% de pacientes hipertensos permanecen con niveles elevados de presión, no tratados o maltratados. En el tratamiento de la hipertensión arterial, en general, no hablamos solamente en el contexto del síndrome metabólico, que vamos a ver más adelante, ¿cuál es el reto? Reto fundamental, control de los pacientes con síndrome metabólico y hipertensión arterial, sobre todo el que está asociado a diabetes. Ustedes saben que el paciente diabético tiene que manejar niveles de presión más bajos que el paciente hipertenso no diabético, esto es fundamental. Control de la hipertensión arterial sistólica aislada en el anciano. Romper con ese tabú de decirle al paciente o a la familia, no, su papá tiene 80 años, está con 160 de presión, déjelo tranquilo, 170, no. Y hay una idea, además eso viene asociado con otro tabú más, que necesita mayor presión para generar mayor flujo cerebral. ¿De dónde se ha sacado aquello? Ese paciente que tiene 80 años tiene mayor labilidad cardiovascular para soportar presiones, está en mayor riesgo que un joven, tiene arterias más duras. Y su acomodo a presiones más bajas tiene que ser progresivo y paulatino para evitar disminución de flujo a nivel cerebral. O sea que el manejo tiene que ser mucho más delicado. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos. Reducir la presión arterial sistólica, básicamente por debajo de 140, en forma global.
¿sí? Considerar grupos específicos donde la presión tiene que ir más baja, como los pacientes diabéticos, menos de 130, y los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica por debajo de 125. Esto es fundamental. O sea, no es concebible que un paciente que tiene falla renal esté con una presión arterial de 140. No es concebible. Se genera mayor daño renal. Este es el problema. Que quede claro, abordaje terapéutico conjunto con los factores de riesgo, naturalmente, control de las dislipidemias, disminución del peso, bajar las HDL, utilizar las estatinas, ya vamos a ver más adelante. O sea, no descuidarnos del otro aspecto metabólico, aparte de controlar la presión arterial. Yo siempre digo, ¿no? Manejar la hipertensión arterial no es bajar un valor numérico arbitrariamente propuesto por una convención. Manejar al paciente diabético es bajarle la presión y controlar las consecuencias de la hipertensión y los factores de riesgo asociados dentro de lo que sería un síndrome metabólico. Esto es, tratar integralmente al paciente y estudiar si existe afectación de órgano blanco para seguir protegiéndolo. Este es el punto. ¿Cuáles son las medidas? Tenemos no farmacológicas, evidentemente, y farmacológicas. Determinar la asociación, dice, determinar, por una parte, la asociación terapéutica óptima. ¿Qué combinación de fármacos voy a dar al paciente? ¿Cuál va a ser mi esquema terapéutico? Esto es fundamental. ¿Será diabético? Por ahí voy a evitar los betabloqueantes. ¿Será dislipémico? Por ahí voy a evitar las tiazidas o los diuréticos. ¿Daré más importancia a los inhibidores del ciclo convertido a la angiotensina y a los ARA? Probablemente, ya vamos a ver. O sea, tengo que saber cuál va a ser la asociación terapéutica óptima, por una parte, y tomando en cuenta el perfil metabólico del paciente, fundamentalmente. No le estaré dando un antihipertensivo que le va a generar un trastorno hiperglucémico mayor. Esa sería la pregunta. ¿O lo voy a poner más dislipémico todavía? Sí, le voy a bajar la presión, pero lo voy a llevar a una diabetes casi seguro con la medicación. O sea, cuando yo trato a un paciente, la medicación que le doy no tiene que perder otro factor de riesgo. Tengo que tratar que todos los factores estén más o menos controlados y con un nivel de presión óptimo. Este es el objetivo. Acá tenemos entonces, por lo tanto, que la información al paciente, la motivación al paciente, estudiar las características de personalidad, porque no es fácil decirle a un paciente, para nosotros es muy fácil, ¿no? Qué fácil es decirle, deje de comer con sal, baje de peso 10 kilos en 2 meses, no coma azúcar y nada de grasas. Lo hemos dicho en menos de un minuto. Y eso es lo que le cuesta al paciente hacer todo aquello. No es fácil. Yo siempre me acuerdo de un paciente que fue operado de una valvulopatía aórtica, este paciente, que cambiaron la válvula. Y este paciente era diabético, era hipertenso, tenía síndrome metabólico y cirugía de válvula aórtica. Bueno. Y un día le dije, bueno, su glucosa, su colesterol estaba en 240, 260. Está muy alta, dijo Mariana, señora Barón. Y bueno, usted está comiendo, sigue comiendo, no ha bajado de peso, sigue comiendo igual. El hombre tenía 74 años, 72 años aproximadamente. Y me dice, éramos amigos, éramos, digo, que falleció. Me dice, Juan Carlos, mira, me dice, lo único que me alta a la vida, lo único que me alta a la vida es la comida. Porque como tengo un problema vascular, ya me olvidé, hasta ni me acuerdo de mujeres. El cigarro me ha costado dejar, ha sido un triunfo. La bebida ya la he dejado. Pero permitíme comer algo de lo que me gusta, porque es lo único que me ata a la vida. Y me hice un planteamiento entonces filosófico, y dije, ¿qué estoy haciendo? Indicándole así, fácilmente, libremente, sin haber estudiado cuál es el contenido emocional y de personalidad que tiene el paciente, para que pueda adherirse a la vida. Nunca pudo adherirse, pero lo entendí. Él me dijo, vengo para que me controles el problema del colesterol, no para que me restringas la comida. Y al año y medio fallece. Evidentemente por complicaciones generadas por un aumento del colesterol y triglicéridos. En fin, pero este me movió mucho a tomar en cuenta las características de personalidad y motivar al paciente, factores socioeconómicos que tiene el paciente, factores socioeconómicos. La primera causa de abandono del tratamiento de hipertensión arterial es el costo económico. No seamos médicos adheridos al
a las propagandas comerciales de promoción de fármacos que están de moda. Si podemos utilizar fármacos que no les va a hacer daño metabólico, que va a bajar la presión arterial sin ningún problema, utilicemos lo sencillo, de lo sencillo a lo complicado y caro. Aclaro, la primera causa de abandono es del tratamiento es el aspecto económico, y en nuestro medio el aspecto económico es muy importante. No nos olvidemos que el paciente no solamente controla la presión, está controlando además su dislipidemia, está controlando su diabetes, su glucemia, y todo significa aproximadamente de 30 a 40 pesos por día para ese paciente, cuando le damos todos los medicamentos de promoción. Busquemos qué medicamento va a ser óptimo al paciente, que sea económico y accesible al paciente. Esto es importante. Factores psicológicos, ya mencioné, y fundamentalmente sobre la base de todo aquello, una relación médico-paciente óptima que logre la adherencia al tratamiento que le vamos a instaurar al paciente. Claro, señor. ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el mantenimiento del tratamiento? Por lo tanto, el grado de coincidencia entre la prescripción médica y el comportamiento del paciente. Tiene que haber una correlación en este aspecto. La tasa típica de adherencia al tratamiento es del 50% en países desarrollados. O sea, de todos los pacientes tratados, en países desarrollados, el 50% cumple, el 50% no cumple el tratamiento, por múltiples factores. En países en vías de desarrollo, se considera menor la adherencia al tratamiento, mucho menor todavía la adherencia al tratamiento. Comprende también modificaciones al estilo de vida, y cambiar un estilo de vida, yo digo, cambiar el estilo de vida, cambiarme la vida, ¿no? Tiene que hacer ejercicio, tiene que bajar de peso, tiene que dejar de comer con sal. Estás cambiando el esquema, porque yo eso hago compartido con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. O sea, tengo que cambiar yo el estilo, voy a ser un lunar de mi familia. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser con la familia también. Hay que hablarle a la esposa, a los hijos, que ayuden y colaboren en controlar los factores de riesgo a través del cambio de estilo de vida. Que no lo vean a él como un tipo raro. Ah, no, vamos a comer, pero tú no. Vamos a beber, tú no. Se siente aislado. No, a mí, yo como, ¿qué me importa? Que debo morir gordito, pero tranquilo, es feliz. Claro, finalmente dice eso el paciente. Mucho ojo, el manejo es con el paciente y con la familia. Claro. ¿Cuáles son las conductas? Conductas que se tienen que adoptar. Implicar al paciente en la toma de decisiones. Implicar al paciente, hacerlo corresponsable, ¿no? En el grado deseado. Articular el objetivo del tratamiento. ¿Qué objetivo tengo yo en el tratamiento? ¿Bajar el colesterol? ¿Bajar los triglicéridos? ¿Bajar la presión? ¿La glucemia? Todo eso tengo que articular en un esquema único de tratamiento. Reconocer y tratar la depresión y ansiedad del paciente. Son pacientes ansiosos, depresivos. Mayores, además. ¿Quiénes tienen mayor tendencia al síndrome metabólico? Los pacientes mayores, por encima de los 50 años. Aplicar un tratamiento lo más económico y sencillo posible. Prescribir según los principios farmacológicos claros, no por una promoción médica o una promoción farmacéutica o de laboratorios. E informar al paciente sobre el éxito del tratamiento y validarlo, y reconocerlo. Levantarle la mano, ¿no? Decirle, campeón, has bajado de peso un kilo, pero es un kilo, empezamos por un paso para caminar kilómetros, pero lo lograste. Al paciente lo tienes que motivar en sus logros. Bueno, ¿cómo encaramos el tratamiento de la hipertensión arterial? Me he tomado un tiempito, con la benevolencia de ustedes, para hablar esto de la motivación, porque considero que es importante. Entramos a otra etapa. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la hipertensión arterial no farmacológico. Cualquier tipo de hipertensión. Normalización del peso. Fundamentalmente el síndrome metabólico, ¿quién escucha bien? El síndrome metabólico, en el 70% de su resolución tiene base dietética y ejercicio físico. Fundamentalmente, si logramos bajar de peso al paciente, de que deje de ser obeso, hemos logrado bastante. Baja la presión, baja los triglicéridos, baja los otros factores de riesgo. De modo que el ejercicio y la dieta esencial, cambio en el estilo de vida, fundamental. Reducción del sodio, adecuado ingreso de calcio, potasio, magnesio, en fin. Alimentación pobre en grasas, actividad física aeróbica, no isométrica, no de pesas, sino de desplazamiento muscular, lógico. Y el mejor ejercicio para esto es la natación. Quiero decirles, cardiovascularmente cumple los dos roles, es desplazamiento muscular y resistencia por el efecto del nado.
De modo que la natación se constituye, aparte de la caja torácica, y mejora la oxigenación. Es un excelente ejercicio para los pacientes cardiovasculares. Abandono del hábito del tabaco, fundamentalmente, y moderación del consumo de alcohol. Ya sabemos, los cardiólogos, los doctores, sabemos que un poco de alcohol no le hace mal a nadie, más bien le hace bien. ¿Y cuánto es esta cantidad? 30 gramos de alcohol por día. Hay estudios que demuestran que tiene protección contra el incremento de los lípidos en sangre. Se han hecho estudios y colateralmente han encontrado que los pacientes que consumen esta cantidad moderada o pequeña de alcohol tienen mayor sobrevida. Pero ojo, no decir esto a los pacientes porque se lo agarran de acá y se vuelven alcohólicos, ¿no? Caemos de Guatemala a Guatepeor. Entonces hay que tener cuidado. Yo tomo mi vasito de vino, doctor, todos los días en el almuerzo. Muy bien, pero no más de ese vasito de vino. Y al que no toma, déjalo tranquilo. No le diga, toma un vasito de vino todos los días. Hay que tener cuidado. Por lo tanto, estos elementos no farmacológicos van a reducir la presión arterial. Con seguridad reduce la presión arterial, aumenta la eficacia, ojo, aumenta la eficacia de los fármacos antihipertensivos. Algo que quiero comentarles sobre el tema de la sal. Existen pacientes sal sensibles y no sal sensibles. ¿Quiénes son los sal sensibles? Son los que cuando usted haga la dieta hiposódica va a haber respuesta hipotensora. Y los no sal sensibles son los que usted va a hacer la dieta, doctor, no como nada de sal y sigue con la presión alta. Es no sal sensible. Y esto tiene que ver también con los niveles de renina, si es alto o bajo. Bueno, de modo que no solamente la sal es un incrementador de presión, además, sino que aumenta la resistencia de los antihipertensivos. Ah, el paciente está controlado su presión. Doctor, tengo la presión controlada. O sea que me puedo dar el lujo de comer un poquito de sal, porque estoy tomando diurético y no hay problema. No. La sal genera la estimulación de factores proliferativos. La sal. De modo que el paciente hipertenso tiene una condición fisiológica donde la sal ejerce un efecto nocivo, aunque esté la presión controlada. Esto es importante. La dieta hiposódica debe continuar por aspectos de carácter proliferativo. Y además, para que los fármacos actúen de mejor manera, se oponen a la acción de los fármacos. Esto es importante. El que hace dieta, el fármaco actúa mejor. El que no hace dieta, el fármaco actúa peor. Esto es importante. Y disminuye el riesgo cardiovascular, por supuesto. El tratamiento farmacológico, ya sabemos, reduce la mortalidad en un 35-40% de los accidentes cerebrovasculares, 20-25% de infarto agudo de miocardio, en fin. Tenemos evidentemente que la asociación del tratamiento no farmacológico, farmacológica, rinde sus beneficios en disminuir en general las tasas de mortalidad y aumentar la sobrevida. Esto lo sabemos. Aquí bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome metabólico en general? En general, brevemente, haciendo un pantallazo. Educación, dijimos, dieta, ejercicio, suspensión del tabaquismo, fundamentalmente. La obesidad, podemos utilizar inhibidores del apetito, quemadores de grasa, tenemos la sibutramina, el orestat, que ya hizo mención el doctor, el expositor anterior, ¿no? En la intolerancia a la glucosa, podemos utilizar facilitadores del uso de la insulina a nivel tisular, como la metformina, las glitazonas. Esto está cuestionado, las glitazonas, por un tema que retiene líquido, por una parte, y aumenta la resistencia periférica. Tenemos posibilidad de que con las glitazonas exista complicaciones de insuficiencia cardíaca, de descompensación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero de todos modos, en estos pacientes que no tienen estos factores, es pertinente el uso de las glitazonas. Tenemos la hipertensión arterial, que es motivo de la charla. Tenemos los IECAs, los bloqueantes de los receptores de angiotensina. El DIL-TAC, tenemos la antagonista del calcio. No dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Claro, el verapamil, que son no dihidropiridínicos, también se deben utilizar. Tenemos la dislipidemia, fibratos, estatinas, etc. El estado de hipercoagulabilidad que genera el síndrome metabólico, aspirina, puede utilizar clopidogrel, medicamentos útiles como antiagregantes plaquetarios, la asociación con los omega 3, aceite de pescado, de agua fría, claro. La disfunción endotelial, ¿cómo la combatimos? Utilizando la metformina, fibratos, estatinas, IECAs, que mejoran la disfunción endotelial. ¿Quién lo define? Es una cuestión.
La hipertensión arterial, como tal, tiene como base fundamental la disfunción endotelial. Todos sabemos que el endotelio vascular es un verdadero órgano de secreción interna. Genera sustancias prodilatadoras y proconstrictoras. Claro, esto, ¿no? Y hay un equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción. Por sustancias como la endotelina, etcétera, que se generan a nivel endotelial. Cuando hay aumento de la presión arterial, se altera este equilibrio a nivel endotelial y predominan los factores vasoconstrictores de origen por disfunción endotelial. Esto es fundamental. Paciencia, ¿no? Con los pacientes. Como tuvieron paciencia los chinos para hacer semejante obra, ¿no? Hay que tener paciencia el chino, ¿no? Al eliminar el sobrepeso, ojo, esto es importante, al eliminar el sobrepeso, desciende, ojo, el colesterol, los triglicéridos, la glucemia, la presión arterial, la insulina resistencia y aumenta la HDL. Miren, qué beneficios. Con solamente bajar el peso. Al paciente le bajamos el peso y le hemos eliminado parte de todos estos factores. Y no cuesta mucho. ¿Qué es lo que cuesta? Motivación, darle el tiempo, hablar con el paciente 15 minutos más. Ah, no, que el otro paciente está por entrar, no vaya siendo más, no. Hay que darse tiempo. Yo siempre digo, si no tienes tiempo para atender a un paciente, no lo atiendas. Déjalo, a otro médico lo va a atender. No le hagas daño al paciente, haciéndole perder su fe cuando ha ido a la consulta tuya. Entonces, motivarlo, incentivarlo, hablarle lo que significa bajar el peso. Y habremos logrado prácticamente gran parte de solucionar el problema del síndrome metabólico. Tratamiento higiénico dietético. Voy a ser un poquito más rápido. Control del peso corporal. Esto tiene clase 1, nivel de evidencia A. O sea, está totalmente validado científicamente. Mantener un índice de masa corporal entre 18 y 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Este es el objetivo. Mantener el perímetro de cintura por debajo de 112 en los hombres y por debajo de 88 en las mujeres. Objetivos. Dieta adecuada rica en frutas, verduras y lácteos descremados. Claro. Reducción del consumo de sodio, también tiene el mismo nivel de clase de indicación y nivel de evidencia A. Mantener dieta hiposódica con una ingesta equivalente a 5,5 gramos de cloruro de sodio, sal común diarios. No decirle no coma sal, no, coma, pero que los alimentos no sean salados. Quítele el salado de la mesa y que la comida sea agradable, no sin sal. Consumo diario, como todos sabemos, es más o menos de 10 a 12 gramos, normalmente. Bajar a la mitad el consumo de sal. Salvo poblaciones especiales. Ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca asociada. Entonces seremos un poco más estrictos con el consumo de sal. Aumento del consumo de potasio. No nos olvidamos del potasio, ni del magnesio, el ion olvidado en nuestras dietas. Dale diurético, dale diurético. Tiene calambre el paciente, aumenta el suplemento del potasio, ¿no? ¿Y el magnesio? No nos olvidemos del magnesio, que también genera alteraciones de tipo funcional, de tipo a nivel muscular. Aumento del consumo de potasio que hace de 4,5 gramos diarios en alimentos aproximadamente. No se recomienda la utilización de suplementos de potasio, solamente en alimentos, nada más. Bananas, cítricos, tenemos manzanas, nueces, etcétera, etcétera. Hay una dieta, la dieta DASH, ¿no? Que se ha estado promocionando, también la tenemos, la dieta mediterránea, que algunos ya conocen, en base a frutas, en fin. Hay varias dietas, lo importante es reducir el consumo de grasas y de azúcares en los pacientes que tienen diabetes. Actividad física aeróbica periódica. Caminatas sostenidas de 30 a 45 minutos de caminata, 4 a 6 veces por semana. Claro, mínimo 3 veces por semana. Evitar el sedentarismo, fundamentalmente. Supresión del tabaquismo, también tiene un nivel importante de evidencia que es efectivo. Disminución de la ingesta de alcohol. 30 ml de etanol diarios equivale a 320 ml de cerveza, 300 ml de vino, 60 ml de bebidas blancas, ¿no? En mujeres y personas delgadas, la ingesta debe ser menos del 50% de la indicada. No promover el consumo de alcohol abstemios, por favor. Es importante, ¿no? Ejercicio físico, deportivo, caminatas, ejercicio aeróbico, como ya dije. Es importante el ejercicio físico, saludable. Aparte,
Todos los que hacemos ejercicio físico o vamos a un gimnasio, sabemos lo que significa ejercicio físico. Aparte de rendir beneficios de bajar de peso, rinde beneficios en otros sentidos. Nos sentimos mejor, más liberados, con mayor lucidez. Es importante. Acá tenemos este cuadrito, perdonen por la diapositiva, tenemos que reduce el riesgo cardiovascular y como causa de mortalidad el ejercicio físico. De un estudio de 9.791 pacientes, que es un estudio cualquiera este, pero que demuestra fehacientemente ejercicio moderado versus ejercicio no moderado. Tenemos el estudio en Ares, que muestra lo siguiente: elementos en favor del ejercicio y en ausencia de ejercicio, con nivel de presión normal, con nivel de prehipertensión y con niveles de hipertensión. Todos los estudios, absolutamente todos, muestran un beneficio favorable. Absolutamente todos en bajar la presión arterial. Por lo tanto, la aproximación en la prevención del riesgo cardiovascular, para obtener una reducción óptima de los factores de riesgo, tenemos que intervenir en el estilo de vida, bajar la presión arterial, niveles bajos de glucosa y modificar las dislipidemias y lograr esto. En este cuadrito, quisiera que analicemos brevemente lo que significa evaluar factores de riesgo, evaluar daño de órgano blanco, si hay diabetes, si hay enfermedad ya vascular, cardíaca. Tenemos que primero establecer cambios en el estilo de vida. Primero, ejercicio físico, bajar de peso. Corrección de los otros factores de riesgo, de las dislipidemias, de la intolerancia a la glucosa, de la diabetes, si está presente, aumentar las HDL, bajar las LDL, aclaro, y estratificar el riesgo global. En el riesgo bajo, cuando a mí me da una, después, o sea, me da como resultado que tengo un paciente con riesgo bajo, solamente control de la presión arterial y factores de riesgo, nada más, durante 3 a 6 meses, aclaro. Si la presión arterial está entre 140 y 159 la sistólica y la diastólica entre 90 y 99, considerar tratamiento farmacológico recién. Claro. Si la presión arterial en esta línea de riesgo bajo se mantiene por debajo de 140 y 90, continuar el control, salvo que fuese diabético o que tuviera falla renal. Ya hemos dicho, los niveles tienen que ser más bajos. En riesgo moderado, el control de la presión arterial y los factores de riesgo, pero nos damos solamente 3 meses, ya no 6 meses. Si hemos logrado el objetivo de 140-90, comenzar, o sea, por encima de 140-90, ya empezamos tratamiento farmacológico. Ya no es una consideración, sino es un hecho. Hacerlo. Si logramos bajar la presión arterial a 140-90, continuamos con control y con el tratamiento farmacológico. En pacientes con cuya estratificación de riesgo nos da alto o muy alto, directamente comenzamos con tratamiento farmacológico sin discusiones, para el control de la presión arterial y para el control de factores de riesgo asociados del síndrome metabólico. La lista de medicamentos es grande, como ustedes saben, la selección es alta, diferentes tipos de antihipertensivos, diuréticos, tiacídicos, de ASA, antagonistas del calcio, dihidropiridínicos como la amlodipina, la felodipina, no dihidropiridínicos como el diltiazem, el verapamil, betabloqueantes, gamas de betabloqueantes, comenzando con el primero que tenemos el atenolol, metoprolol, muy utilizados, propranolol, el primer betabloqueante fabricado, genérico, los IECA. ¿Ves? Tenemos el más utilizado, es el enalapril. Tenemos el fosinopril, el quinapril, famipril, también muy utilizado en nuestro medio. Alfa bloqueantes, que no utilizamos mucho en hipertensión, en el fenómeno de tipo metabólico, salvo que sean emergencias. Tenemos los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina. Tenemos el primero, los Sartán, más utilizado. Tenemos el tenisartán, basartán y muy
muy con mucha propaganda comercial, muy promocionados los ARA, como ustedes han visto. ¿Quién nos recibe un visitador médico cada día? Un ARA en la mano. Todos. Tenemos fármacos de acción central, bajadores arteriales, y quisiera hacer un paréntesis, en los beta bloqueantes de acción vasodilatadora, es decir, alfa bloqueante, como es el carvedilol, está claro esto, ¿no? El carvedilol tiene una diferencia con los beta-bloqueantes, es el nombre metabólico, que no altera los lípidos y no altera los niveles de glucosa. De manera que sería una opción como beta-bloqueante para pacientes hipertensos con síndrome metabólico. Tenemos acá efectos de los fármacos antihipertensivos sobre el metabolismo de la insulina. Quiero que tomen atención, porque esto es fundamental. Tenemos el fármaco por acá, niveles de insulinemia y sensibilidad a la insulina, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Las tiazidas, todas, aumentan los niveles de insulina porque producen resistencia a la insulina. Claro, la sensibilidad a la insulina está disminuida. Las tiazidas, los bloqueadores, los beta-bloqueantes no selectivos y cardioselectivos, ambos, excepto los vasodilatadores que acabo de mencionar, tienen un efecto similar a los anteriores. De modo que hay un cierto cuestionamiento si vamos a dar tiazidas y beta-bloqueantes en los pacientes con síndrome metabólico, sobre todo si tienen diabetes y tienen dislipidemia. Pero quiero decirles que la utilización de diuréticos a bajas dosis, como vienen los preparados comerciales, 12,5 miligramos de hidroclorotiazida, no tiene un efecto metabólico importante. Y lo que más importa, en beneficio al final, como meta, es bajar la presión. Y esta disminución de la presión va a redundar en su protección mucho más que cualquier efecto metabólico de la tiazida. De modo que se puede utilizar, pero no como opción primera. ¿Está claro? Luego tenemos que los inhibidores de la ECA, acá vienen los grandes de la hipertensión en el síndrome metabólico. Los grandes, ¿cuáles son? Los IECA, ¿no? Y los A2 son los que tienen mayor relevancia. Tenemos que los inhibidores de la ECA disminuyen el nivel de insulinemia porque mejoran la sensibilidad a la insulina. Es un efecto bárbaro. Los A2 tienen un efecto parecido. Los antagonistas del calcio, vemos que los antagonistas del calcio son metabólicamente neutros, no tienen efecto a nivel metabólico. De manera que los podemos utilizar ampliamente. Y las asociaciones de antagonistas del calcio con ECA son comunes en pacientes con hipertensión arterial y síndrome metabólico, por este hecho. Las tiazidas, más beta bloqueadores, miren ustedes, más beta bloqueadores. Estamos asociando los dos. Super efecto para aumentar el nivel de insulina y para aumentar la resistencia a la insulina. Evitar esa asociación. O sea, evitar eso. Si bien no podemos prescindir del diurético, porque en los esquemas de tratamiento, un fármaco, si baja, asociamos dos fármacos. Tres fármacos. De los tres, uno tiene que ser diurético. Esa es la regla. Puede ser tiazida. Pero jamás hagan asociaciones de beta-bloqueantes con tiazida como primer manejo en el paciente con síndrome metabólico. Crimen es esto. Están potenciando el efecto del problema metabólico. Le van bajando la presión, pero le van subiendo todo lo demás. Tiazidas más ECA, escúchame bien. Ojo, tiazidas más ECA. Nivel de insulinemia se ha de mantener sin cambios. Y vamos a tener además un aumento de la sensibilidad a la insulina. Ojo, el efecto de la IECA en aumentar la sensibilidad a la insulina supera al efecto de la tiazida en bajar, cuando están asociados. Este es un gran beneficio. Pero esta es la peor asociación. Bloqueadores receptores de la angiotensina 2, pues ARA, ARA 2, tiene un efecto similar a los IECA. Asociar ambos tiene beneficios. Ahí diría, pero estamos dando pan con pan, no están pan con pan. ¿Por qué razón? Cuando le damos nosotros solamente al bloqueador de los receptores de la angiotensina, estamos bloqueando evidentemente la acción de la angiotensina 2 en cualquier receptor.
pero estamos dando lugar a un aumento de la angiotensina 2. Y se ha visto que la angiotensina 2, que aumenta la angiotensina 2, tiene otros efectos metabólicos y deleterios del organismo. Que asociado a los niveles de la ECA, bajamos la angiotensina 2 y logramos un efecto global de receptores con los ECA, con los ARA2. De modo que no es mal vista la asociación de ARA2 con ECA, sobre todo en pacientes que tienen hipertensiones que no son fáciles de manejar. Claro, y pacientes renales, sobre todo. Los nefrólogos que tienen pacientes con hipertensión arterial y falla renal son muy adictos a dar los ARA2 asociados a ECA actualmente. El estudio Alpine es un estudio de 392 hipertensos de 55 años. Tenemos lo siguiente, vean ustedes, haciendo un resumen. A diferencia de hidroclorotiazida por una parte y candesartán, que es un ARA2. La presión arterial, vean ustedes, ha sido mucho más importante en los que tienen hidroclorotiazida, 23 sobre 13, o sea, 13 sobre 23. Tenemos que el candesartán ha logrado niveles un poquito más bajos. La diabetes se ha presentado mucho más con hidroclorotiazida que con candesartán. Y el síndrome metabólico que nos ocupa ha sido mucho más importante con hidroclorotiazida que con candesartán, por otra parte. Y el infarto más o menos ha estado igual en ambos. ¿Por qué igual? Porque en el infarto lo que importa fundamentalmente es bajar la presión. Bajar los niveles de presión arterial. Es decir, evitar la disfunción endotelial. Por lo tanto, la prescripción del fármaco antihipertensivo debe hacerse teniendo en cuenta las características clínicas y metabólicas del paciente y las propiedades del medicamento. Fundamental. Vamos a hacer un análisis breve de cada uno de los medicamentos. Los diuréticos tiazídicos producen hiperglucemia. Sí, tiene efecto aumentar la glucemia. Producen por inhibición de la liberación de insulina por las células beta de los vasos sanguíneos. Primer elemento. Producen incremento de la glucogenólisis. Segundo elemento. Producen inhibición de la glucogénesis. Generan hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. La indapamida, que es un diurético, similtiazídico, se asocia con una reducción de la microalbuminuria y está bien visto en la administración con hipertensión y falla renal. La indapamida, no la hidroclorotiazida. El mantenimiento del potasio, escúchame bien, sérico, ha mostrado prevenir la intolerancia a la glucosa inducida por las tiazidas. ¡Qué beneficio! O sea, que cuando tenemos un paciente tratado de hipertensión arterial y síndrome metabólico, cuidémonos de que el potasio esté en buenos niveles. Porque si está en buenos niveles, entonces previene la intolerancia a la glucosa generada por las tiazidas. Es otro efecto. ¿Quiénes producen retención y conservación de potasio? Los ECA. Por eso los ECA asociados a tiazidas es una muy buena asociación. Contrarresta el ECA la acción deleteria de la tiazida, por una parte. Lo que sugiere que la combinación de tiazidas y diuréticos ahorradores de potasio puede tener ventajas metabólicas frente a los diuréticos tiazídicos solos. Fundamental, tenés idea. ¿Qué hacen? ¿Qué son los agentes beta-bloqueantes? Veamos. En hipertensos no diabéticos, se aconseja no utilizar en pacientes diabéticos. Aumenta la tolerancia a la glucosa, disminuye la tolerancia a la glucosa, aumenta la resistencia a la insulina. Los beta-bloqueantes genéricos. Mayor incidencia de aparición de diabetes mellitus y necesidad de mayor medicación antidiabética, además, en los ya diabéticos establecidos. No solamente te generan nuevos diabéticos, de nuevo, sino que a los diabéticos los vuelven más diabéticos. Está claro esto, ¿no? Aumento del peso, además. Los beta-bloqueadores aumentan el peso por una acción a nivel graso, del metabolismo. Disminuye la sensibilidad a la insulina, como les dije, y altera el perfil lipídico. Los beta bloqueantes. Los calcio antagonistas. Metabólicamente neutros, dijimos. Por lo tanto, dinormiridinas, nodiribiridinas, pero además efectos beneficiosos sobre la proteinuria. La presencia de proteínas en orina es un reflejo de la alteración metabólica a través
de la pesquisa de daño renal. Esto es muy importante tener en cuenta. No es lo mismo un paciente hiperteso sin proteinuria que un paciente hiperteso con proteinuria. Por lo tanto, el que tiene proteinuria se va a beneficiar más con los calcio antagonistas. Los ARA2, acciones similares a la orgía, voy a hablar. Acción similar, con el único inconveniente que aumenta la angiotensina 2. Y se ha visto últimamente que la angiotensina 2 tiene efecto deleterio, metabólico. Hay que controlar la angiotensina 2, aunque no esté actuando a nivel de presión, pero está actuando a nivel de otro tipo de receptores metabólicos. Esto es importante. Hay un nuevo medicamento que es el alisquidén. El alisquidén, que es un inhibidor oral de la renina. Claro, ya está comercializándose, ya se está utilizando en otros lados, claro. Pero la dosis de 150 a 300 miligramos por día tiene escasas reacciones colaterales, todavía no está bien estudiado desde el punto de vista de sus efectos metabólicos. Aún no tenemos clara evidencia sobre este aspecto. El carvedilol, que les decía, es un beta bloqueante con acción alfa bloqueante, vasodilatadora, como bloqueo no selectivo tercera generación. Tiene acción vasodilatadora, mejora la presión arterial, efecto favorable sobre la resistencia a la insulina. Este es el único beta bloqueante, junto con los que tienen acción simpático-lítica, hay otros también, que mejoran la resistencia a la insulina, aumentan la tolerancia. ¿Está claro esto? Es un estudio, de Gemini, que ha demostrado que el carvedilol, repito una vez más, tiene efecto favorable sobre la resistencia a la insulina. O sea que no están del todo descartados. Acá tenemos en este cuadro, que es archiconocido por todos los médicos, cardiólogos, las relaciones convenientes e inconvenientes. Pero esto es desde el punto de vista general, sin tomar en cuenta el síndrome metabólico. ¿Cuáles son las asociaciones más adecuadas, más recomendables? Las que tienen línea continua. IECA con calcio antagonista con beta bloqueante, diurético con IECA, diurético prácticamente diurético con ARA2, IECA y beta bloqueantes, el diurético con calcio antagonista, cuestionable, ARA2 con beta bloqueante, cuestionable, IECA con ARA2, cuestionable, pero desde el punto de vista general, no desde el punto de vista del síndrome metabólico, que los nefrólogos que tienen falla renal asocian a los dos con resultados adecuados. El único inconveniente es que puede bajar mucho la presión. Hay que tener mucho cuidado que esa hipotensión no vaya a deteriorar más todavía el riñón, algo que queremos nosotros proteger. Bien, vamos a hablar de la hipertensión arterial sistodiastólica o diastólica predominante. Y por otro lado, la hipertensión arterial sistólica aislada predominante, sobre todo en los ancianos. Los ancianos, ¿no? Paso 1, acá tienen ustedes. A es IECA o ARA, B es beta bloqueante, y C es calcio antagonista, y el D es diurético. En el primer paso, una sola droga, elegimos. En este caso, en esta línea de pacientes, elegimos un IECA o ARA o un beta bloqueante, en el caso de los hipertensos generales, sin problema metabólico. Si tiene problema metabólico, yo voy a elegir ARA o IECA como primer droga. ¿Está claro esto? En los que tienen hipertensión arterial sistólica, que son pacientes ancianos generalmente, el calcio antagonista o diurético es de muy buena elección en general. Si el paciente es diabético o tiene un problema dislipémico, no voy a utilizar el diurético, voy a evitar, le voy a dar un calcio antagonista. En los pacientes ancianos, los calcio antagonistas, escúcheme, y diuréticos, son de muy buena aplicación en hipertensión general, sin tomar en cuenta el aspecto metabólico. Si tengo que tomar en cuenta el aspecto metabólico, retiro el diurético como primera elección y utilizo el calcio antagonista como primera elección. Un solo faro. Paso 2. Voy a hacer la asociación de un IECA, en el caso que nos ocupa, con síndrome metabólico, más un calcio antagonista o diurético a dosis bajas. Y hemos visto el efecto favorable de los IECA con los diuréticos. Está bien dado, porque se contrarresta la acción colateral del diurético, el IECA. Esto es importante. Paso 3, tengo que asociar ya 3 medicamentos, vean ustedes,
A o beta-bloqueantes, o sea, IECA o ARA2 o beta-bloqueante, en este caso lo desecho, más el calcetín agonista, más el diurético. Tres drogas. Claro, diurético a dosis bajas, calcio antagonista puede ser amlodipino, por ejemplo, 5 o 10 miligramos, y puedo asociar los yecos. 5, 10, 15, hasta 20, hasta 40 miligramos de nalapril, por ejemplo. O ramipril. Paso 4. Hipertensión arterial resistente. Paciente que no responde a los medicamentos antihipertensivos. Sobre este punto quiero hacer un paréntesis. Hemos visto con bastante frecuencia que los pacientes se hacen resistentes. Llegan un tiempo, se hacen resistentes a la medicación. Necesitan más dosis, necesitan cambio de esquema, y los medicamentos no están resultando efectivos. Quiero decirles que el síndrome metabólico globalmente no tiene un efecto importante sobre este aspecto de la resistencia. Pero sí, en forma individual, la obesidad y la diabetes. O sea, la obesidad y la diabetes tienen su incidencia en aumentar la resistencia al tratamiento farmacológico. Mucho cuidado. En los pacientes que se hacen resistentes, entonces, agregar un alfa bloqueante, o espironolactona, u otro diurético, es importante, y los pacientes que a pesar de toda esta medicación, que tienen fallas renales, son diabéticos, y la medicación no responde, tienen que ser referidos a un centro de manejo de hipertensión arterial. Ya se ha convertido en un paciente de mucho riesgo y difícil de manejo en el aspecto general. Bueno, los bienes solteros hay que evitar esto, ¿no? Terminar así. Hay que tener sed. Se ha equivocado. Bueno. Quiero hacer acá, en esta parte que voy a iniciar, un análisis de la asociación de hipertensión arterial con diferentes alteraciones. Ejemplo, hipertensión y obesidad solamente. ¿Qué voy a hacer? 78% de hipertensión arterial en el hombre y 65% de hipertensión arterial en la mujer es atribuible directamente a la obesidad. Primer aspecto, como base. La primera medida, reducción de peso, que baje de peso. ¿Sí? Uso de fármacos, solistat, sibutramina, quieran, velitas al santo, lo que quieran. Sí. Hay que hacer algo para que baje de peso. Evitar la liposucción. Que no se convierta este concepto en mayor riqueza de los plásticos. ¿No? El doctor me ha dicho que tengo que bajar de peso, se va a sacar 4 kilos de grasa, termina con una embolia grasa y termina en el hospital. Está aquí decir. O se muere. Hipertensión arterial y dislipidemia. Asociado. Medicación higiénica y dietética, reducción de peso, igual, dieta hipolipemiante, fundamental el uso de las estatinas, ¿no? Los fibratos, los derivados del ácido fíbrico, fundamental. Ejercicio físico y abandono el hábito del tabaco. Medidas farmacológicas, uso de fármacos hipolipemiantes y uso de antihipertensivos que ya hemos mencionado. Empezaremos con un IECA o un ARA, asociado a una tiazida de baja dosis, y luego un antagonista del calcio. Como tercer medicamento. Se está haciendo resistente esto. Estoy manejando. Hipertensión y diabetes mellitus. Esta otra asociación frecuente. La incidencia de hipertensión en los diabéticos es aproximadamente el 60%. O sea, 60% de los diabéticos son hipertensivos. De hecho. Recomendaciones, clase 1, nivel de evidencia A, y lo escribo resaltando esto. La prueba no mayor de 130-80. Esto es fundamental. No más de 130-80. Porque es diabético. ¿Está claro? Y si tiene daño de órgano blanco, puede ser ya una nefropatía diabética, por debajo de 120-80. Esto hay que meter a la cabeza, queridos colegas. Fundamental. Este es especial. Vamos a ver menos pacientes dializados. Menos pacientes nefróticos, esto es importante. Bien, aquí hay un algoritmo, yo sé que es cansador, debe estar cansado, yo también, pero bueno, sigamos. Tenemos el algoritmo de tratamiento de pacientes diabéticos sin nefropatía. O sea, son diabéticos, no nefrópatas.
El objetivo, menos de 130, 85 millones mencionados. Tratamiento no farmacológico, ¿qué contempla? Reducción de peso, ejercicio aeróbico, lo mismo de siempre. Restricción de sal, cese del tabaquismo, restricción de alcohol. Esto es medidas generales. Cambio de estilo de vida. Ya, objetivo no logrado. No se ha logrado con esto controlar al paciente. Bueno, inicio tratamiento farmacológico. ¿Con qué? Elegir en este orden y seguir indicaciones clínicas específicas. Primero, ¿qué elijo? ¿ECA o ARA? Una de dos. ¿ECA o ARA? Como segunda opción, tenemos los beta bloqueantes, pero el carbenilol. Carbenilol. Beta bloqueantes específicos. Antagonistas de la antagonistas del calcio como tercera medida y finalmente diuréticos. Yo invertiría un poco esto. Haría ECA o ARA como primera opción. Segunda opción, calcio antagonistas. Tercera opción, beta bloqueantes, carbenilol. Y finalmente los diuréticos. Como una opción. ¿Me entiendes? Objetivo no logrado, ni siquiera con asociación. Objetivo no logrado, con monodroga. Aumentar dosis, un objetivo puede ser aumentar la dosis, o agregar un segundo fármaco. ¿Qué agregaría? ECA, con diurético, con diacida podría ser. ARA, con diacídico. Un antagonista del calcio, con una ECA, o con un ARA, o diurético. Y para el último, los beta-bloqueantes del tipo del carbedilor. Y carbedilor puede estar asociado muy bien a un antagonista del cáncer. Objetivo no logrado. No se ha logrado. Agregar un tercer o cuarto fármaco. Y uno debe ser siempre diurético. Cuando hay tres o cuatro fármacos en asociación, uno necesariamente tiene que ser diurético. Para mejorar la efectividad de los otros medicamentos, además. Niveles de presión arterial igual o mayor a 140, combinar los fármacos frente a este tipo de pacientes. En diabetes tipo 1 y albuminuria, ECA, primera elección. Diabéticos tipo 1 y albuminuria presente, ECA, primera elección, o ARA. Claro. Diabetes tipo 2 y microalbuminuria, hasta 300 miligramos por día, ECA y ARA. Y ARA, no ECA o ARA. Diabetes tipo 2 y macroalbuminuria, mayor de 300 miligramos por día, e insuficiencia renal, ARA 2. Está demostrado. Pues ARA 2. Diabetes tipo 2 e hipertonía del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca, ARA 2. Han demostrado mejor. Pacientes refractarios a todas las medidas y combinaciones farmacológicas o con insuficiencia renal terminal deben ser referidos a especialista en hipertensión arterial. Esto está establecido así. No son ni siquiera el 1% los tratados. Así que es una población pequeñísima de los refractarios al tratamiento. Eso es otro tema importante. Relación dosis-respuesta. Este sí que presten atención, por favor. Primero, necesidad de evitar dosis excesivas. Paciente viene a la consulta, tiene 170, ¿no? 180, la máxima, y la mínima está en 100, 110, solemos ver. Ah, no, hay que bajarle la presión a este tipo, además es diabético, no. Y le baja la presión y la baja a 160. Le dieron cualquier cantidad de medicación asociada directamente, sin observar ningún tipo de conducta progresiva. Error fatal. Mucho cuidado con los efectos de shock, que llamamos nosotros, por los antihipertensivos excesivos. Le hacen un daño terrible al paciente y pueden conducirlo a un accidente cerebrovascular, porque disminuyen el flujo efectivo a nivel cerebral. Es muy importante. Necesidad de reducir gradualmente la presión arterial, es lógico, cuidando la capacidad de regulación del flujo sanguíneo cerebral. Ustedes saben que el flujo sanguíneo cerebral tiene una cierta regulación, pero que tiene su base en la presión arterial que tiene el paciente. Niveles normales de presión arterial, el flujo sanguíneo cerebral tiene un rango de regulación hasta 180-190 de presión sistólica y hasta 120-130 de presión diastólica. Puede regular. Está claro. Con niveles de hipertensión arterial, que el paciente es hipertenso, por encima de 130
120, la diastólica, y 160, 150, 180, digamos, la sistólica, el nivel de regulación logra, escúchame bien, con 240, 250 de presión sistólica. Y la mínima por encima de 150 hasta 180 de diastólica. Ahí logra el cerebro más o menos manejar y regularse. Pero esto ha sido progresivo en el hipertenso. Si el paciente tiene 180 y tiene 120 de presión diastólica, y usted le baja a 110, 70 de presión, que es normal, le genera una disminución de flujo sanguíneo cerebral. Se desregula a nivel cerebral por este hecho. Mucho cuidado. La hipotensión, o sea, la disminución de presión tiene que ser progresiva. Entre 15, 20 minutos de mercurio, cada 15, cada 20 días. Es progresivo. Salvo los pacientes, que es otro campo también, la urgencia hipertensiva. Estamos hablando de otra cosa. Necesidad de cobertura durante las 24 horas. El medicamento, lo posible, tiene que durar 24 horas. ¿Ya? El losartán no dura 24 horas. Exactamente. Los GICA del tipo del enalapril tampoco. Está claro. Entonces, tratar de buscar un medicamento o dar. Pero tratar de que el medicamento sea de 24 horas, una sola dosis. ¿Por qué? No toma solamente antihipertensivos, toma otro tipo de medicamento. Y son pacientes mayores. Se confunden y se cansan, además. Está claro esto. Es un aspecto psicológico. Yo le doy una pastillita, 24 horas. No es lo mismo que darle las tres pastillitas en 24 horas que tienen el mismo efecto. El paciente tiene la sensación de que se está intoxicando. Tanto medicamento. Sin embargo, sabemos que es lo mismo. Pero el paciente tiene una percepción diferente. Esto es importante. Monitorización de la presión arterial y automonitorización. Decirle al paciente, contrólese en la casa. Mucho cuidado con la hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que van a la consulta? Está hipertenso. Viene, le dan medicación, sigue hipertenso. Y dice, pero doctor, acá estoy hipertenso. Y sin embargo, cuando tomo el medicamento en mi casa, me quiero caer. A ver, tómese la presión en la casa, hagamos un mapa. Monitoreo la presión en el laboratorio. Y de pronto tiene 100 por abajo de sistólica y por debajo de 60 la diastólica. En casa. Pero en consultorio se va a 160, 170. Y tenemos el concepto, nosotros, la mala percepción de que siempre está hipertenso. Y le damos medicación. Entonces, el control de presión ambulatorio es muy útil, pero también la presión domiciliaria. Que el paciente se compre un manguito, explicamos cómo se toma y que se tome la presión. Y van a ver ustedes con bastante sorpresa. Manejan presiones normales en la casa, con el fármaco. Van al consultorio y se eleva. Le dan medicación y la casa se potencia. Lógico, está sobremedicado. Mucho cuidado con esto. Control de presiones matutinas. Ojo, se levanta, hay que aconsejar al paciente que se tome en la mañana la presión. Y la presión está alta. Se despierta a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, la presión está en 150, 160 la sistólica. O la diastólica está en 100, 110. Entonces tiene que cambiar el horario de la medicación. Darle algún medicamento, está tomando 3, darle uno a las 10, 11, 12 de la noche, a la hora que está acostando. Para evitar la hipertensión matutina. Cambiar el ritmo de la medicación. Importante. Estamos muy metidos en el tema de los horarios, como médicos, ¿no? 8 de la mañana, 20 horas. Como si no hubiera otro horario, ¿no? 8 de la mañana, 20 horas. De ahí no me muevo. No. Dale a las 12 de la noche. Si el paciente tiene a las 6, 7 de la mañana hipertensión. Tenemos que considerar cambios en los horarios entonces de administración. Valorar, escúcheme, valor de una eficacia que dura más de 24 horas. En este aspecto, quiero resaltar estos medicamentos que tenemos para uso. La clortalidona dura 24 horas, ¿verdad? La amlodipina dura 24 horas y más. El perindopril y el trandolapril dentro de los IECA duran 24 horas. El IECA, el enalapril dura menos de 12 horas. El telmisartán, en lugar de utilizar el losartán, el telmisartán dura 24 horas. ¿Está claro esto? Objetivo primordial entonces. Control de la presión arterial de acuerdo al perfil metabólico del paciente a fin de reducir el máximo del riesgo cardiovascular y el objetivo secundario, control de los otros factores de riesgo involucrados en el sistema metabólico. ¿De qué viene? Perdón. Sí. El estudio de Pertecha es un estudio famoso en el ambiente cardiológico. El único tratamiento farmacológico que se asoció con la aparición de nuevos casos de diabetes mellitus fue el grupo de los diabéticos. El único grupo de pacientes tratados fue el que tenía diabetes, que aumentó la incidencia de diabetes.
La reducción de peso del 10 al 15% logra una reducción de la presión sistólica de 8 milímetros de mercurio. Y la reducción de más del 20% de reducción de peso logra una reducción del menos del 20% o más de la presión sistólica. Son datos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, que cuando decimos, ha bajado de peso, ¿cuánto ha bajado? 5 kilitos. ¿Qué 5 kilitos le significa bajar de peso? Está claro. A veces decimos, ah, ¿qué diferencia hay entre que tenga 130 o 140 de presión? Sí, hay diferencia en términos de sobrevivir. Así a ese nivel. Hay diferencia. El síndrome metabólico, escúcheme bien, no incrementó el riesgo de falta de respuesta al tratamiento de pacientes hipertensos. No. Pero sí lo hicieron, como les dije anteriormente, la dislipidemia, la obesidad de forma independiente. Y la diabetes. Esto es un trabajo que se hizo en la Universidad de San Marcos, en Perú. Bueno. Hay un aspecto que quiero mencionar, fundamental. Esto sí que es fundamental. Yo no me metí a hablar mucho del tema de los lípidos, porque eso correspondió, me parece, a otra charla anterior. Bajar los lípidos, ¿con qué los voy a bajar? ¿Fibratos, así? Niacina, no sé. Lo único que quiero decirles a ustedes, del punto de vista cardiológico, desde el punto de vista del manejo de hipertensión arterial y de factores de riesgo, los que han demostrado un efecto fundamental son las estatinas. Las estatinas, ¿no? Tienen un efecto pleiotrópico importante, las estatinas. Fíjense ustedes, ¿qué hacen las estatinas? Disminuyen los niveles de coagulación. Se evita la trombosis. Tiene una acción de activar a las plaquetas. Disminuye la activación de las plaquetas. Tiene efecto antiagregante plaquetario. Las estatinas, esa estatina que tenemos que la considerar, que solamente sirve para bajar colesterol, no es tan así. Aumenta la función endotelial, mejora la disfunción endotelial. No tiene un efecto, aumenta la actividad, la bioactividad, por una parte, disminuye la reactividad al oxígeno, como si fuera un antioxidante, tiene efecto antioxidante. Aumenta el incremento de las células progenitoras endoteliales, mejorando el nivel endotelial y la calidad endotelial. Disminuye los efectos de la colágena, por una parte, aumenta el efecto, disminuye el efecto de los AT1, tiene efecto de disminuir la endotelina que está involucrada en la hipertensión arterial. Y la endotelina es una hormona que se genera en el endotelio, que tiene efecto vasoconstrictor. Y disminuye el nivel de endotelina. Todos estos efectos, además de disminuir los macrófagos, porque es un proceso inflamatorio, sabemos que hay un proceso inflamatorio por medio, disminuye el proceso inflamatorio y disminuye a nivel inmunológico la inmunomodulación. Está claro, desde el punto de vista de generar fenómenos de fibrosis. Mucho cuidado, la estatina se establece de que no solamente se va a dar a pacientes que tengan colesterol elevado. Incluso pacientes con síndrome metabólico, hipertensión arterial, se debe dar una pequeña dosis de estatina para lograr los efectos pleiotrópicos, aunque no tenga colesterol elevado. Hay estudios que demuestran mayor sobrevida por el uso de las estatinas. Para disminuir las resistencias que presentan los pacientes, es importante, por tanto, ya terminando con la charla, incrementar la empatía entre el médico y el paciente. Fundamental. Repito una vez más esto. Fomentar la conciencia de enfermedad. Hay pacientes que no son conscientes de enfermedad. Y hay médicos que no son conscientes de la enfermedad del paciente, peor todavía. O sea, lo minimizan. Tiene su colesterol en 220, no se preocupe. Haga un poco de dieta y se le va ahí, ¿no? Y el paciente es diabético, es hipertenso. Terrible, terrible. Fomentar la conciencia entonces de enfermedad tanto en el paciente como en la familia también. Ya hemos hablado. Reconocer las consecuencias positivas y negativas del tratamiento. Controlar al paciente, estar recibiendo estatinas, estar recibiendo fibratos, hacerle de vez en cuando un control de hepático, un perfil hepático. No vaya a ser que le estemos generando una falla hepática posterior. O sea, buscar que los medicamentos estén generando un efecto beneficioso sin generar alteraciones de tipo metabólico o endocrinológico en algunos casos. Reconocer las inconsistencias previas entre objetivos, las conductas de los pacientes en los tratamientos previos. Nos planteamos un objetivo. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Y qué participación tenía el paciente para lograr eso? ¿Y qué participación hemos tenido nosotros para motivarlo? Por una parte, estimular al paciente para que adquiera papel activo, sobre todo en relación a los cambios de conducta. ¿Qué mensajes tenemos que deben ser transmitidos a la comunidad?
ya tomando en cuenta que la hipertensión arterial y el síndrome metabólico en particular es un problema endémico, es un problema de la comunidad, no es un problema de un solo paciente, es un problema que tiene que ser encarado por salud pública. Esto es importante. Reforzar la noción de que la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad, no es el gordito saludable, es un gordo enfermo. Es un gordo, ¿ves? Enfermo. No es el gordito, es el choncho, bonito, es el sanito, como chanchito, bonito y sanito. No, no es eso, es que el concepto de las mamás, ¿no? Mi hijo está gordito, sanito. No, si está gordito, se va a morir después. Está enfermo, tiene gordura, está obeso, está enfermo. Esto es así. Y si no tenemos conciencia, ah, no, es que mi papá era gordito, mi mamá era gordita, mi abuela gordito, otro era gordito, todo ese gordito. ¿Y todos cómo están? Muchos murieron, claro. Va a morir también usted igual. Ay, ¿qué heredado de mi papá? Mi papá era gordo, entonces es gordo. Transmitir el concepto de que existe un continuum entre la obesidad y el síndrome metabólico. Hay una relación directa entre la obesidad y ¿qué viene después? Un síndrome metabólico. Así viene inmediatamente. Transmitir la importancia de controlar la obesidad para evitar o retardar la expresión de comorbilidades, en particular del síndrome metabólico, ¿sí? Hacer énfasis en que la detección de la obesidad, en particular la abdominal visceral, permite identificar un mayor número de individuos con riesgo de sufrir eventos isquémicos. Yo voy en la calle caminando, no les hacen ningún estudio, lo veo un gordito panzón y le digo, futuro isquémico, listo. Ya está diagnosticado, solo con verlo, no he hablado con el paciente, pero es un tipo, es un futuro isquémico. Acudir periódicamente a los sistemas de salud para el control y prevención de tus padecimientos. Conclusión. Por lo tanto, se requiere encontrar estrategias científicas que acorten los tiempos en la generación de conocimientos, fundamental en la comunidad médica, y que permitan diseñar modelos de prevención y tratamiento, fundamental. Cada sociedad tiene que buscar los modelos adecuados. La meta se alcanzará cuando estos modelos sean operables a través de los programas de asistenciales y se logre disminuir la frecuencia de estas entidades. Muchas gracias.